obtenido financiamiento y proveedores habituales que sistemáticamente eran clientes de nuestras importadoras y que a través de ellos recibíamos la materia prima, hoy han renunciado. Nosotros tenemos contrato con Tecal, planta mecánica Camagüey, que a través de ellos en el 2019 logramos comprar 35 mil pesos de piezas de repuesto, que en su momento se importaban, y hemos logrado que ellos nos hagan un nivel de piezas de repuesto. Pero hay un nivel de piezas de repuesto que es imposible fabricarlo aquí, y tanto aquí como en el país, porque son sobre todo componentes electrónicos, cosas muy específicas de ese equipamiento. Cepel no detiene el tema de inversión, porque la demanda siempre creciente de nuestros clientes tiene que ser satisfecha de alguna forma. Cepel tiene que lograr tratar de ser un proveedor amplio en todas las demandas que el país hoy tiene y que en muchos casos importa.